Les damos la bienvenida a este programa Compartiendo la Visión, edición especial. Hoy tenemos un programa que yo sé que va a edificar sus vidas porque tenemos un invitado muy especial. Él es músico, está con nosotros vía Skype desde California, Pedro Eustache. Bienvenido, Pedro. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pedro, tuve que cerrar los ojos y fui transportada a la tierra de Israel. Y la verdad que tuve esa comunión con el Señor en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Este es mi privilegio, mi bendición, mi deber. El no solo buscar, ejercer, desarrollar a lo máximo la bendición con la que Dios me bendijo, el propósito con el que Dios me encargó. Y lo que acabo de hacer es eso, es glorificar al Señor. Mi hermana, no sé cómo agradecerte esta oportunidad tan bella de compartir. Gracias a ti, a mi hermana Vicky, por contactarme, a mi sobrino Michel Eugenio, a quien amo, que fue el que me recomendó para esto, que es un gran adorador también, ungido de Dios. Y más bien te confieso que me siento hasta un poquito, no raro, pero inusual, porque siempre estoy en las trincheras, siempre me entrevistan la gran mayoría de las veces desde plataformas seculares, lo que llaman, ¿no? Entonces es también refrescante ser entrevistado de una plataforma que es de seguidores de Cristo. Yo tengo una gran claridad en mi perspectiva y es algo que quiero compartir mucho contigo hoy. Gracias por permitirme, ya me arreglame aquel cachito aquí que se me hace un poco los rulitos por aquí. Pero hermana, ¿qué te cuento? Es bonito tener la perspectiva de ejercer propósito. ¿Ves? Y el propósito de mi vida, como lo es el de todo el mundo, sin ser arrogante, es de adorar, glorificar a nuestro Creador. Entonces, gracias por darme una oportunidad para ejercer esa realidad una vez más bajo esta plataforma tan maravillosa. Gracias. Gracias, Pedro. Estás en tu casa. Este es el tiempo de que puedas abrir tu corazón para las cosas de Dios. Yo sé que tienes mucho, mucho que hablar con nosotros, especialmente la perspectiva de los instrumentos, cómo adoras a Dios. Yo sé que en medio de todos los lugares a donde Dios te ha dado la oportunidad de poder brindar la música, adoras a Dios. Sí, correcto, correcto. Háblanos, hermano, sobre esta experiencia. Muy bien. De hecho, fíjate tú qué curioso. Hoy exactamente, yo no creo en coincidencias, yo creo en dioincidencias. Y hoy una de las lecturas diarias, tengo varios devocionales y varias cosas a las que estoy suscrito. Uno de los versículos de hoy, de Bible Gateway, de hoy, era: todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor.
Entonces, eso coincide exactamente con lo que me acabas de preguntar y me llevó a la reflexión una vez más, porque mi hermana, como dicen en inglés, eso debe ser nuestro default, ese debe ser nuestro estado natural. Que como estamos en el Señor, cuidado, no estoy buscando excusas, no soy perfecto, no sé si alguien lo es aparte de Cristo, pero sí debemos ser perfectibles. ¿Ah? Es importante eso, vamos por el proceso de santificación hacia la perfección y cada vez rechazando más y disfrutando menos el pecado. Y entonces, esa es mi vida, hermana. Donde quiera que yo voy, no puedo ser otra persona de quien soy yo. Y lo que yo soy es que yo soy un seguidor de Cristo. Un vaso roto, resquebrajado, bien limitado, pero con un tesoro precioso. Siempre digo de manera bien inmerecida, bendecido por el Señor, irresponsable, y tengo que darle cuenta al Señor de ese regalo tan bello que Él me encargó. Yo siempre digo que Dios me hizo músico para mantenerme humilde toda mi vida, porque el arte es tan grande, hermano, y tan profunda, que no permite problemas de ego, ni arrogancia, ni nada de eso. Y sinceramente, también digo que literalmente es algo que me va a llevar no solo toda la vida, sino que hasta en la eternidad voy a seguir ejerciendo. Porque si pensamos bien, en la eternidad no vamos a predicar, porque la gente va a estar salva ya. Pero todos vamos a alabar, todos vamos a adorar. Y es una experiencia que llena tanto, que es de tanto poder, que es tan indescriptible, que es mejor que comer chocolate. Es más rico que cualquier comida nuestra, sabrosa, tradicional. Es una cosa que ni siquiera la eternidad va a poder exhaustar. No sé si es una palabra que exista en castellano, pero ¿saben lo que quiero decir? Lo que es nuestra experiencia alabando al Creador del universo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso me llena mucho. Y este tiempo, Pedro, lo vamos a recordar en aquel momento cuando estemos todos reunidos alabando a Dios. Y ahí te vamos a ver con todos esos instrumentos que miramos las maravillas aquí en la tierra, pero imagínate cómo va a ser allá en la eternidad. Es que el Señor dice en su palabra con el apóstol Pablo, que es un super genio intelectual y un super estratega y un super doctor de la ley. Él dijo, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ha preparado el Señor para lo que le temen. Entonces, hermana, no, esa es la realidad que nos llena de poder. Los que tenemos la bendición de más o menos navegar un buen tiempo ahora, a pesar de los horrores que estamos viviendo, quiero decir que por lo menos tengo que comer y tengo un techo, porque hay gente que no tiene techo y gente que no tiene que comer. Hermana, no entiendo cómo hay gente que se quiere aferrar tanto a esta creación caída. La verdad es que no las entiendo. Cuidado, no estoy diciendo que hay que estar buscando irse a la eternidad antes de tiempo. No. Hay que estar el tiempo del Señor. Dios nos lleva cuando Él ha establecido eso. Y mientras estamos aquí, como dijo el apóstol Pablo, echamos para adelante glorificando al Señor e impactando almas en la sociedad. Pero sinceramente no entiendo a la gente que lo que quiere es vivir por siempre aquí abajo. Para mí no tiene sentido eso, la verdad que no disfrutaría eso. Para mí eso sería más bien una versión del infierno. Quédame aquí para toda la vida. No. Pedro, lo digo humildemente. La manera en que ejerces la música, los diversos instrumentos, muchos de los cuales has creado, modificado, pero ese encuentro con el instrumento mayor, que es nuestro Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cómo fue y en qué momento de tu vida tuviste ese encuentro? Qué buena pregunta. Y mi hermana, quiero un par de cosas, quiero hacer rapidito, ya desde el principio. A mí me encanta establecer claridad y perspectiva, como dije antes. Y hay mucha gente que va a ver, no sé ni cómo expresarlo, porque no me siento cómodo con esto.
muchas cosas muy grandes que Dios ha permitido en mi vida. Nombres muy grandes, eventos muy grandes, personalidades muy grandes, premios, cosas. Y me ven como una gran cosa, como decíamos en Venezuela antes. Pero déjeme, dos cosas, hermana. Déjeme presentarme correctamente como me veo yo a mí mismo. Un placer estar con ustedes en esta maravillosa entrevista y compartir. Mi nombre es Pedro Ustache. Yo me considero basura profesional, redimido por la sangre gloriosa de Cristo. Y la otra que quiero aclarar, la segunda cosa, es todo lo que hablo, todo lo que comparto, yo no soy religioso, no conecto con ese aspecto cultural de la tradición, que es una manifestación más bien social. No politizo a Cristo, porque yo no creo que Cristo pertenecía a ningún partido político. Cristo ni siquiera era un ciudadano americano, imagínese usted. Entonces, no puedo aceptar que se politice a Cristo. Oro por aquellos que lo hacen, porque creo que la perspectiva no está correcta. El Señor nos mandó a proclamar su evangelio. Ya está. Y eso es lo que quiero hacer aquí. No quiero ser religioso, no quiero hablarle nada más a la gente de las iglesias en nuestro lenguaje eclesiástico, nada más, que es como un club en el que nos bendecimos nosotros. Tenemos que abrirnos para llegarle como tú oraste antes de que empezáramos esto, cuando te pedí que me bendijeras en oración, y tú dijiste eso en tu oración, y estoy completamente de acuerdo contigo, en que no solo podamos compartir y edificarnos como pueblo de Cristo, sino que también nosotros podamos llegarle a muchos que no conocen al Señor. Ese es mi llamado. Yo me considero un musicionero. Es decir, mi misión es a través de la música. Y contestando tu pregunta, di toda esta vuelta para darle un entorno, un trasfondo correcto, para que me pueda explicar yo y me puedan entender. Yo nací en un hogar cristiano. Si no recuerdo mal, hasta casi sexta generación de nacidos de nuevo de parte de mi mamá, si recuerdo bien, o de mi papá. Tengo que revisar eso bien. Pero el asunto es que la bendición de Dios ha estado allí de generación en generación, aunque sabemos muy bien que nuestra relación con el Señor es individual, personal. Sabemos eso. Igual, fue una gran bendición para mí haber nacido en una familia profundamente seguidora del Señor, más que religiosa, una familia que está literalmente promocionando la relación con el Creador a través de la cruz de Cristo. Y desde muy pequeño me crié en la iglesia, en Venezuela, en Caracas, de padres haitianos. Por eso es que mi apellido es francés. En francés se dice Eustache, en inglés dicen Eustache, en español Eustache. Y por eso soy hasta de nombre ya multicultural, porque mi papá, si bien mi partida de nacimiento, decía Pierre Joseph Pedro José Eustache Villers. Entonces es una mezcla ahí de lo haitiano con lo venezolano, y también Soy mulato, estoy bendecido a nivel de ADN con multiculturalidad, porque mi papá era negro, descendiente de los negros esclavos en Haití, y mi mamá era blanca, descendiente de los colonos franceses. Y tengo esa bendición de toda esa mezcla allí, a nivel genético, que me ha permitido expresarme también multiculturalmente, yo creo, después, a través de todos estos instrumentos que ustedes ven. Y, hermana, desde los 9 añitos de edad, yo entendí que yo necesitaba, que yo quería el regalo de Dios a través de Cristo en mi vida. Después dicen que los niños no entienden. Los niños entienden muy bien. Obviamente, no con la perspectiva que tengo ahora de un hombre maduro, un hombre mayor, es obvio. Pero sí entendí la semilla, entendí la esencia de que Dios me ama tanto, que su hijo se sacrificó por mí. Yo dije, yo quiero eso. Hermana, ¿cuáles son las dioincidencias que exactamente tú me hiciste la pregunta? Sí, vemos cómo tú tocas y todo eso, pero ¿cómo empezó tu relación con el Señor? Hermana, están ligados los dos, porque el mismo año que yo acepté al Señor es cuando yo empecé a tocar flauta. Imagínese usted, igualito a los 9 años, las dos cosas se dieron. Entonces, toda mi vida yo llevo esa conjunción, esa conexión de haber aceptado y entendido el regalo de Dios a través de la cruz,
y estar ejerciendo el tocar un instrumento para su gloria. Wow, tremendo. Gloria a Dios. Amén. Pedro, amén. En el momento que ejerces la flauta a los 9 años, que empiezas a sumergir ese olor fragante en la adoración, a través de ese instrumento, entras en la vida, empiezas a crecer, empiezas a desarrollarte y empiezas a ver otros tipos de música, otros tipos de propósitos. ¿Cómo enlazas, no siendo religioso? Estoy de acuerdo contigo, comparto eso contigo, amén. ¿Cómo es que Dios se mueve a través de todas las etapas en los comienzos y tú conociendo diversas, siendo un niño, pero ejerciendo y conociendo y creciendo dentro de la música y las oportunidades que Dios te abre para las diversas, diferentes músicas que existen? La maravilla de tu pregunta, hermana, tiene una respuesta muy buena. Yo soy resultado y producto de muchas influencias, de muchas bendiciones que Dios ha permitido. Una de ellas, obviamente, haber nacido y haberme criado en Venezuela. Eso no puedo dejar de decirlo. Ya llevo 31 años en Los Ángeles, ya soy ciudadano estadounidense, pero no puedo negar ni puedo olvidar. Yo sería no justo, yo sería injusto. Sí, e insensato. Si yo no reconozco la bendición que ha significado en mi vida haber nacido y haberme criado en Venezuela, porque me dio una perspectiva que me ha enriquecido tanto, hasta con las pruebas y challenges, los retos y todo lo que significaba vivir en un país tercermundista, un país vía al desarrollo, es una cosa que me ha dado mucha fuerza. Entre las cosas, las dos cosas tal vez más relevantes a nivel de influencia, una de ellas fue desde muy pequeño. Hermana, Dios me bendijo con una familia, como dije, extraordinaria. Y dentro de mi familia está mi primer maestro, el maestro Michel Eustache, mi hermano mayor. Y nunca me canso de reconocerle y de decir esto. Mucha gente que me ha seguido en mis entrevistas dirá, pero este ya es un disco rayado. Pero es que es la verdad, hermana, yo no puedo dejar de reconocer a mi hermano porque yo soy ahorita producto de la visión musical de mi hermano que inculcó en mí desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria. Mi hermano me expuso desde chiquitico a una cantidad de expresiones musicales, desde la música clásica con Pedro y el Lobo de Prokofiev y Guía Orquestal para la Juventud de Benjamin Britten, donde son obras magistrales que presentan los instrumentos de la música e indirectamente la música sinfónica, clásica, occidental, para niños. Entonces imagínese usted, esto es una maravilla que desde chiquitico, 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 mi hermano tuvo la visión, la claridad de exponerme estas cosas. Y entonces uno, muy pequeño, uno se impacta con las cosas, ¿ves? Le queda a uno, wow, yendo a la iglesia cristiana evangélica, bautista, la iglesia bautista central de Caracas, cantábamos himnos que ahora se perdieron, esa tradición se perdió ya en nuestras iglesias, himnos bellísimos, grande es tu fidelidad, a solas al huerto yo voy, porque él vive, y himnos, y otro aún más viejo, que los tengo en mi corazón y en mi oído y en mi alma y en mis dedos. Yo gané, hermana, imagínese usted, audición con Gianni tocando un himno cristiano evangélico. Imagínese usted, se llama La Bandera de la Cruz. Eso fue lo que yo toqué y Gianni no me dejó tocar sino 30 segundos. Me dijo, no, ya, tú eres el que te busca. Entonces, es una cosa que me bendijo desde muy pequeño. Y luego, a través de los años, él con su visión casi renacentista, ¿no? Una visión muy, muy avanzada, con miles de discos que él tenía, me expuso también a lo que era la música antigua, lo que llamamos música del Renacimiento. Él fundó una agrupación artística musical que primero se llamaba la Asociación Musical Bautista, perdón, era el Grupo Vocal Bautista primero, luego, añadiendo una estudiantina, que en Venezuela eso es una agrupación de instrumentos de cuerda, cuatro, guitarra, mandolina, contrabajo, así. Se llama Estudiantina, se llama esa orquesta popular.
había una estudiantina, había el grupo vocal y había un quinteto de flautas dulces. Y esos tres, él lo llamó la Asociación Musical Bach, con el nombre del músico más grande de la historia, Juan Sebastián Bach, que fue un gran seguidor, discípulo, profundamente comprometido con su convicción como seguidor de Cristo. Y imagínense, y el músico más grande de la historia. Entonces, desde muy pequeño, mi hermano me bendijo con eso, y yo tuve recuerdo claramente, se llama Cuerdas, Voces y Flautas. El primer 45, mi experiencia primera profesional en un estudio profesional desde los 12 añitos, hermano. Imagínese usted, metido en Sono 2000 con un gran ingeniero histórico, Landaeta. Entonces, hermana, gracias a mi hermano, maestro Michel, yo estoy desde muy pequeño expuesto a toda esta variedad. Luego, él viajó, fueron de gira al resto de Sudamérica y trajo flauta, porque él fue el primer flautista que me enseñó flauta y todo, gran músico, él y director de coro y compositor y todo eso. Y entonces trajo flautas andinas de allá de Perú y entonces yo escondido, él no sabía, yo escondido me metía en el cuarto de él y sacaba la flauta y las tocaba porque él las tenía escondidas, él creía que yo no sabía dónde estaba. Porque conecté con esa música, la sentí como la música. Entonces, desde muy pequeño, Dios me dio afinidad, Dios me dio sensibilidad, Dios me dio percepción para conectar con el corazón de expresión de culturas musicales de diferentes partes del mundo. Y mi hermano lo hizo también hasta con el jazz, me puso a tocar cuatro venezolanos, después en mi adolescencia me llevó a los cursos de extensión de la universidad para estudiar quena, bien, de Sudamérica, de los Andes. Entonces, mi hermano, y charango también. De hecho, después terminé tocando charango con Shakira y todo eso, imagínense, después le echamos ese cuento a la gente. Pero lo bonito es que desde mi niñez, mi hermano sembró en mí semillas tan poderosas, tan correctas, tan con perspectiva hacia el futuro, que hasta el día de hoy, hermana, yo estoy llevando cosecha, fruto de lo que mi hermano sembró en mí. Imagínese usted. Pedro, ¿tú nos puedes tocar uno de esos himnos preciosos con alguno de tus instrumentos? ¿Cómo no, mi hermana? Esto fue lo que toqué, que les dije para lo de Yane. Ese es el himno. Yo le voy a sugerir, mi hermana, en mi disco de himnos de ayer y de siempre está este himno. Y yo lo grabé con mi esposa tocando piano, bien tradicional, bien como cuando éramos chiquitos. Ella es hija de pastores también y tocaba el piano en la iglesia. Y entonces, justo recuerden cuando lo pongan, ojalá que ustedes lo puedan poner, ¿no? Justo la parte que viene después de lo que yo toqué ahorita, son variaciones que vienen sobre el himno. Apenas yo empecé a tocar eso, fue que Yanni me paró y me dijo, no, tú eres el que estoy buscando, no necesito escuchar, man. Y era esta parte, man, una cosa así. ¡Qué lindo! Gloria para Cristo. Cuando yo empecé a tocar eso, Yanni ni me dejó terminar. Él dice, no, tú eres el que... Yo, no, pero ya va, espérate, déjame. No, tú eres el que yo estoy buscando. Y esa fue la prueba que me dio el Señor para confirmarme que ese trabajo era para mí. El testimonio hermoso, y lo repito una vez más, es que
cuando yo supe que mi hermano querido Dani Reyes, de la ilustre familia de los Reyes de Cuba, hijo del maestro Alfredo de los Reyes y hermano de Wally y todo eso, me llamó, estando él era el percusionista de Gianni, me llamó de Hong Kong y me dice: Pedro, ¿tú quieres ser estás interesado en ser el próximo flautista de Gianni? Yo le dije: muchacho, le vas a preguntar a un león hambriento si quiere meterse un bistec bien grueso. Y entonces, pero lo que yo le dije al señor es: señor, yo he escuchado, yo no sabía bien, entonces yo digo, yo he escuchado que este señor tiene connotación de New Age, de nueva era y cosas de esas. Y yo le dije al señor: padre, dame por favor, dame una prueba de confirmación de que esto es de ti para mí. Porque, hermana, mire qué bonito. A nivel humano, yo sabía que si entro en este trabajo, nuestra realidad iba a cambiar, porque estábamos pasando una crisis tan grande que yo no quería, ya yo no podía con la música de lo paupérrima que estaba la cosa, y yo decidí dejar la música e ir a vender carros, y mi esposa Sara no me dejó. A los pocos, ella me enfrentó y me dijo: Dios te hizo para la música, ya yo me sacrifiqué, no vas a ir a vender ningún carro. Que no tiene nada de malo, por cierto, vender carro. Es simplemente, ella dijo, no es el llamado de tu vida. Y yo no voy a aceptar esto. Tú la haces o la haces. El Señor está contigo, el Señor te dio lo que tú tienes. Y entonces a los pocos meses pasó esto. Yo la escuché a ella, no abandoné la música. Y entonces, cuando yo le digo al Señor: Señor, en la situación terrible económica en la que estamos, terrible, hermana, terrible, terrible. Yo le dije: pero si esto es una cosa que yo voy a estar ayudando a compartir, a esparcir una ideología que no está acorde con tu palabra, padre, déjame, déjame pobre. No voy a comprometer mi caminar por el hecho de la conveniencia del dinero. Y el Señor, la confirmación que me dio, hermano, fue que empezando esa audición, lo primero que salió de mi boca fue que yo me identifiqué como seguidor de Cristo. Como yo soy un cristiano nacido de nuevo, ayer fue el día de Easter, de resurrección, y toqué un himno cristiano en una iglesia japonesa del este de Los Ángeles. Y tal vez para ti pueda sonar ridículo, pero te puede enseñar lo que puedo hacer con los dedos y te puede mostrar mi flautismo. Y él me dijo: sí, 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 toca. Y eso fue lo que pasó. Así fue que por la gracia de Dios gané esa entrada. Y Dios, la confirmación que me fue doble. En realidad triple. Porque la primera es que cuando yo me identifiqué, él no me rechazó. Número dos, él me aceptó mientras yo estaba ejerciendo un himno que glorifica al Señor. Y número tres, yo creyendo que eso era un trabajo, lo que hizo fue convertirse en un ministerio. Porque, hermana, después a veces hasta el jefe de personal de la organización, cuando estábamos de gira, me llamó para que orara por un niño que tenía leucemia y que pedía ayuda. Y él me dijo: porque el hombre para esto eres tú, Pedro. Y públicamente en el after show oré y le impuse las manos a ese niño delante de todo el gentío. Empezamos solo y cuando terminé de orar, estaba un gentío ahí en silencio escuchando la oración. Entonces, hermana, ese es uno de esos casos en los que uno, si estamos alineados en el Señor, si estamos sinceramente con nuestras imperfecciones y todo, porque lo son, Dios nos va a llevar. Y es una cosa que quiero compartir en esta crisis que estamos viviendo ahorita del COVID este. Dios no va a dejar de ser Dios. Su palabra no va a dejar de ser verdad. Sus promesas no van a fallar. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces yo no me dejo llevar por la presión social de sentirme mal porque todos mis tours ya se acabaron por los momentos y solo Dios sabe hasta por cuánto tiempo. Hermana, estamos en las manos del creador del universo que nos ama tanto que permitió que su hijo se sacrificara por nosotros. Entonces tenemos fuerza y paz y confianza porque estamos en manos que son las manos más maravillosas. Dios va a lograr su propósito. Pastor lleva 2 semanas orando sobre esto, predicando sobre esto. Es verdad, él dice,
tal vez nos cueste ver la voluntad de Dios en estos momentos, pero no podemos dejar de ver la mano de Dios en acción en estos momentos. Así es, Pedro. Así es. Hay algo que siento de parte del Señor y lo voy a compartir en esta oportunidad que tengo, que tienes el corazón del modo de Dios. Me recuerda mucho a David. Qué bonito, gloria a Dios. Wow, lo siento tan fuerte en mi espíritu. Hermana, mi pastor me dijo lo mismo. Pastor Gary Zamora me dijo lo mismo. Me dijo, Pedro, tú tienes la unción de David. Y sabes qué bonito, hermana, la gloria para Cristo. Porque déjeme explicarle algo a la gente. Qué bonito, resonando con lo que acabas de decir. Recibo eso y lo pongo a los pies de la cruz. Porque solo el Señor merece alabanza, honra, gloria, reconocimiento. Y no es fanatismo religioso, es realidad de vida. Yo hablo de mi experiencia de vida. Y en mi experiencia de vida yo soy PhD, doctor con posgrado. Esa es mi experiencia. Mi hermana, nada me llena más que darle la gloria al Creador, reconocerle a Él. Porque ese poco de cosas bien significativas, bien grande, bien fuerte. La gente se queda en Yanni, pero no se acuerdan de John Williams y de la Pasión de Cristo y de Sir Paul McCartney y de una cantidad de otras cosas. ¿Me explico? Eso el Señor lo ha permitido, pero es Él que lo permitió. Por eso es que Él merece la gloria, no soy yo. La gente tiene que entender que no es debido a mí, es a pesar de mí. Es debido al Señor. Y una cosa que a mí me encanta es reconocerle. Yo hice un pacto con el Señor. Yo le dije, Señor, yo no recibo gloria. Lo que tú me dé, yo te reconozco. En los programas cristianos como este, en los programas, como hice anteayer en Hans Zimmer Live, que me dieron un Instagram Live, ellos me dijeron, no se puede hablar de religión. Por cierto, hermano, este es un testimonio bien bonito. Gracias, Señor, por recordarme esto. Y no estoy hablando mal. Ellos dicen, no queremos meternos en problemas, no vamos a hablar ni de religión ni de política. Yo le contesté a él, al entrevistador, le dije, mira, yo no puedo dejar de ser de quien yo soy. Yo no puedo dejar de ser quien yo soy. Como artista, yo me debo a mi realidad. Yo no creo en religión, pero yo no puedo dejar de mencionar el autor y la fuente de lo que yo tengo, de lo que tanta gente mira en mí. Y le dije, si es así, con sumo respeto, yo declino esta entrevista porque yo no puedo callarme la boca. Así le dije, hermano. Y el muchacho me dice, no, está bien, con cuidado. Y perfecto. Lo que hice fue mencionar a Bach, que decía que Bach, la música existe para glorificar a Dios y para sublimar, para elevar el alma humana. Así que no se pudo escapar el joven. Yo tuve que mencionar a Dios allí y decirle que lo que yo tengo es del Creador. Porque, hermana, de nuevo, no es proselitismo. A mí nadie me está pagando para vender ideología. Más bien, no me conviene. Es problemática ahorita que nosotros ejerzamos la verdad de compartir el evangelio, porque uno se mete en lío, especialmente en sitios como California o Nueva York, que son tan, me explico, o en Europa, París, es fuerte, es conflictivo hablar de Cristo. Pero hermana, como Señor del Señor, no nos queda otra. Esta es la realidad de quienes somos. Él es el autor y consumador de todo lo que yo hago, hermano. La música que tengo viene de Él. Lo que Él me ha encargado es de Él. Así que la gloria es para Él. Y por eso es que yo puedo tan abiertamente, tan libremente mencionar todos esos sitios y nombres y galardones y cosas. Porque yo soy yo. Es como en Mateo, cuando dice el Señor la parábola de los talentos. Esa es mi vida, hermana. Dios me ha dado algo. Yo soy responsable y yo tengo que responderle a Él por eso. Entonces, no es que voy a creer que fui yo que hice algo. No, al revés. Yo le dije a mi hermano hace unos días y él le encantó a mi maestro, Michelle. Dice, Pedro, déjame anotar esto porque me gusta mucho. Yo le dije, Michelle, lo que la gente no entiende es que cuando me dan esos grandes halagos y eso, yo le digo, mira, ustedes tienen que entender que es que yo tengo
un don de Dios. Por cierto, yo aprendí eso de Stevie Wonder. Stevie Wonder, cuando lo felicitan, dice, it's God's gift en inglés. Él dice, es el regalo de Dios, el talento de Dios. Y yo le digo a la gente, sí, tienen razón, es el regalo de Dios. Y muchísimo trabajo de mi parte para apartarme del camino, para no ser el obstáculo, para que él haga lo suyo. Pedro, por eso digo que tienes el corazón del modo de Dios. La unción ya la tienes. El Espíritu Santo se mueve en ti, fluye, porque tú le das la gloria a Dios. Tú le entregas esa magnitud que la gente viene a poner sobre ti, a darte a entender, pero tú coges ese halago y tú se lo entregas a Dios. Por eso Dios te ha llevado a tantos lugares que muchas personas en el mundo sueñan, pero tu sueño es con los ojos abiertos, porque tú entiendes quién es el merecedor de toda la gloria y toda la honra. Por eso tú sigues subiendo como la espuma, porque Dios sabe que le ha dado el don a un hombre que está dedicado para él, solamente para él. La gente ve muchas cosas y ve tus talentos, lo podemos ver todo, palpita, pero tú te sumerges en la presencia del Señor, y a ti no te cautiva lo que la gente dice, sino lo que Dios está haciendo en ese momento contigo. Y te voy a explicar, bellísima tu acotación, de nuevo reconozco eso porque es la verdad, es el Señor. En Él, por Él, para Él y debido a Él. Nada más vale, ni nadie más merece el reconocimiento. Mi hermana, ¿sabes por qué? Lo que tú dices es verdad. Porque no hay fama que exista, no hay reconocimiento ni cosa grandiosa que este mundo me pueda dar, que me va a regresar mi hijita un día conmigo, que se me murió de cáncer hace 31 años y se nos murió en los brazos a mi esposa y a mí. Una niña de 3 años. Entonces, y 9 meses. Esa experiencia que nos llevó casi hasta el pensamiento del suicidio, hermana, me da vergüenza, pero lo reconozco, del cual Dios nos rescató y nos trajo de vuelta. Me da una perspectiva con una claridad tremenda para ver lo que es correcto. Lo que vivimos no es este mundo nada más, temporal, material, pasajero. Lo que vivimos es un preámbulo de una cosa que es tan extraordinaria, que tú mencionaste al principio, que es la eternidad. Y entonces el dolor que pasamos acá va a ser nada en comparación con el disfrute, con el gozo que hemos de experimentar en la eternidad por siempre. Entonces, nada me llena más, mi hermano, una vez más, que entender que están esas dos caras de la moneda. Porque escúchame una cosa, hermana. Hay gente que ve donde estoy ahorita y pueden decir, oye, ¿cómo quiero yo estar ahí también? Y hermana, le voy a ser muy sincero, hasta me celan y me envidian. Así mismo se lo digo. Hay gente que no tiene el corazón correcto y es normal. El hombre desconectado de Dios tiene impulsos naturales. Pues yo lo entiendo, yo lo entiendo. Lo que ellos no recuerdan, hermana, es que ellos ven ahora donde uno está, pero no ven los 40, los 51 años de trabajo que yo he metido detrás de esto, o la tragedia que yo pasé con mi esposa Sara al perder a nuestra niña. Solo ven donde uno está ahora. Pero no ven el increíble, la otra cara de la moneda, digamos, que uno experimentó. Y hermana, ¿sabe qué? Hay gente que puede decir, ay, qué sabroso. Es bonito glorificar a Dios cuando todo está bien. Cuando trabajas con John Williams, cuando trabajas con este, o tienes un dúo con aquel, o saliste en tales películas. Ay, qué sabroso. Si yo también. No, hermana, ¿sabe qué? Escuchen esto, que es muy fuerte. Cargando el féretro de mi hija, subiéndolo, la cuesta, subiéndolo, para donde la iban a enterrar, yo iba cantando alabanza al Señor. Cargando la urna donde mi hija estaba, que la llevábamos para enterrarla. Entonces no es que yo alabo al Señor solo cuando me está yendo bien ahora. No. Al Señor lo alabamos en las buenas, en las que creemos que son malas, en las peores, porque Él es el mismo de nuevo ayer, hoy y por siempre. Y sus promesas no cambian.
Él no nos prometió una vida de rosas, una vida de que no nos iba a ir nunca mal. No, al revés. Él dijo que seguirlo a Él hay que agarrar su cruz, negarnos a nosotros mismos y llevar una cruz. La cruz no es nada agradable de llevar. Ni Él nos dijo tampoco que no iba a prometer. Él dice que difícil y escabrosa es la vida tortuosa. Es la vía que va hacia el buen sitio y fácil y ancha, sabrosa, es la que va para abajo. El Señor no nos prometió una vida de rosas ni un camino sin problema, pero lo que sí nos prometió es que siempre está con nosotros todos los días. Y eso yo lo repito ahora mismo con la cosa del COVID este. En este reto, Cristo está con nosotros porque no abandona a sus hijos. Hasta lo que no entendemos, el Señor está con nosotros y su propósito se va a realizar, hermana. Yo caminando con mi esposa anteayer, que estamos tratando de hacer un poquito de ejercicio caminando por el vecindario. Compartimos muy bonito y nos edificamos. Dios me ha dado una esposa muy maravillosa, de regalo de Dios. Sin ella yo no estaría, sin mi familia, sin mi esposa no estaría donde yo estoy. Sinceramente le digo, así digo la verdad, no hay otra manera de decirlo. Y yo le decía, Dios nos inspiró esta conversación, que decía, es que la gente no entiende que Dios no tiene que explicarle nada a nadie. Dios no me tiene que explicar el por qué pasamos la tragedia que pasamos. Porque, hermana, aunque Dios me explicara con mi mente limitada, no voy a entender. Es obvio. Es como el caso de Job. Pero Dios tiene su propósito. Yo me imagino y me pregunto qué estaría pensando José cuando estaba en la cárcel de Potifar por años, hermana. Señor, pero ya va. Esta es mi recompensa por ser un hombre de integridad. Cuando yo era joven, tú me diste unos sueños. Yo lo que hice fue repetir los sueños que tú me revelaste. Mis hermanos me odian, me meten en un hueco, en una fosa. Luego me venden como esclavo, me llevan a un país extraño. Una mujer sin vergüenza quiere sinvergüenza conmigo. Yo salgo corriendo y me meten en la cárcel. Yo me pregunto, porque no lo dice la palabra, yo me pregunto qué estaría pasando por la cabeza de José. Yo sé que muchos en su lugar dirían, pero bueno, Señor, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasó? Así como tú me recompensas. Pero Dios tenía su propósito. Porque la gente no entiende, hermano, esto es profundo, pero es fuerte, es bueno. La gente no entiende que en una creación caída, como dijo mi cuñada Beli, me decía una cosa muy bonita, la esposa de mi hermano Michelle, dice, Pedro, es que la gente no entiende que Dios escribe derecho con carácter torcido. En una creación caída, no le dimos otra oportunidad a Dios, porque lo que merecemos es el infierno, porque fallamos y nosotros hicimos que el universo cayera en desgracia, en corrupción. En esta realidad, a Dios no le queda otra que hacer su propósito en medio del horror de nuestra creación caída. Y muchas veces puede parecer doloroso y puede parecer incomprensible y a veces hasta cruel. Pero al final, ¿qué dijo José cuando llegaron sus hermanos y él se reveló? No fueron ustedes, no se sientan mal. Fue Dios quien permitió esto para la gloria de su nombre y para la salvación del pueblo de Israel. Y gloria a Dios por eso, porque gracias a eso nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro Salvador. Entonces, yo no sé el propósito de Dios, porque permití que nuestra hija se fuera. Pero yo sí he visto mucho fruto para la gloria de su nombre, afectando almas y conmoviendo espíritu para la gloria del Señor. Cuando nosotros hemos visto cómo hemos reaccionado al enfrentar esa tragedia y le hemos dado fuerza y hemos consolado a mucha gente diciéndole, escucha, si estás en el Señor, vas a ver a tu criatura otra vez. Y esto no es lo único que queda. Lo mismo pasa en el caso de José. Yo le digo esto a la gente, hermana, y yo lo puse en mi muro de Facebook. Cuando se celebró el 31º aniversario de la partida de nuestra niña, yo le dije, hay gente que me puede decir, ¿cómo es que puedes decir tú que existe un Dios si permite una tragedia así tan fuerte? Y yo le digo a ellos, permítame compartirles perspectiva. La perspectiva es esta, mi hermana.
Si lo único que existiera fuera esta realidad, sí es verdad que yo tendría problemas para poder entender lo que viví. Pero de nuevo, una vez más, como existe la realidad de la perspectiva a un futuro muchísimo más profundo, mejor, que llena más, entonces entiendo que en esta realidad Dios puede permitir cosas, pero que el día de mañana llevarán fruto muy por encima de lo que mi mentalidad ahorita no puede entender aquí. Y yo le digo, y no es Dios que hace eso, Dios lo permite. Lo que trajo este horror de realidad, mi hermana, que tenemos que echarnos cremita y no nos gustan las arrugas, y aquí en Hollywood todo el mundo se hace su cirugía plástica, hasta el mundo moderno confirma la realidad del Señor y la palabra del Señor. No nos gusta envejecer, no, ninguno nos gusta las arrugas, no nos queremos, nos sentimos raros, feos envejeciendo, porque no fue, y sufriendo, y teniendo enfermedades, y muriendo físicamente. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó perfectos y eternos. Fue el pecado que el hombre cometió, que llevó y que trajo este horror sobre nosotros. Son realidades que son extrañas a nosotros. Por eso nos cuesta lidiar con ellas, porque hasta el hombre natural le cuesta lidiar con esas realidades que no son naturales para nosotros. Entonces, ahí es donde yo voy. Yo digo, no es Dios que permitió la tragedia de nuestra niña. No fue que Dios la hizo. Dios la permitió, quise decir. Porque en el propósito de Dios hay algo más grande que a veces con los ojos físicos no vemos. Todo lo traigo ahora y ahora termino esta parte. Con nuestros ojos físicos ahorita no entendemos esta crisis del COVID. Pero Dios va a lograr su propósito. Hermana, voy a hacer algo muy fuerte. Algo muy fuerte. Por favor, madurez con lo que voy a decir, que me entiendan bien lo que voy a compartir. A Dios no le importó, con tal de lograr su propósito, a Dios no le importó que en la sociedad en la cual salió embarazada María y luego tuvo a Jesús, estuvieran llamando a Jesús bastardo. Imagínese usted, hermana, qué feo. El creador del universo, en quien fueron hechas todas las cosas, que la estupidez humana, que la cultura ignorante, limitada del ser humano, lo insulte llamándolo eso, hijo ilegítimo, porque ¿qué fue que alguien se acostó con María y por eso salió embarazada antes de casarse con José? Hermana, ¿cómo será de Dios claro en su óptica que a Dios no le importó la ignorancia, el insulto de la pequeñez y la marginalidad de la sociedad en el momento en el cual Jesús nació? Porque a Dios lo que le importaba era que su hijo viniera a rescatarnos de nuestro propio hueco. Así es. A Cristo no le importó morir en la cruz. Lo que a nivel humano parece una derrota espantosa, a él no le importó que los que estaban ahí, que no entendieron, dijeran, mira, ese que era el rey, el hijo de Dios, y yo no sé qué, mira, como te habéis derrotado, muerto. A él no le importó, porque yo estoy seguro que Cristo tenía su vista, su mirada, era en el propósito trascendental, muy superior a la ignorancia de la opinión de la gente en ese momento. Entonces, ahorita hay gente hablando muchas estupideces. Y que si hay Dios, que yo no sé. Mira, a Dios no le importa que la gente diga ahora, ¿dónde está Dios? Que mira que estamos en este lío, que se cambió todo. Yo sé que Dios va a lograr su propósito. Y estoy excited, como dicen los gringos. Estoy contento de ver cómo Dios va a abrirnos camino. Como dice su palabra, que su bendición es nueva cada mañana, que tenemos que renovarnos en el espíritu, en él. Dios, que es el creador, nos va a dar la capacidad creativa para conseguir cómo adaptarnos, como dice el pastor Cash Luna, abrirnos camino, porque Dios nos da poder de adaptación. No nos va a abandonar, porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo, Pedro. Es así, así como tú lo describes y así como tú lo detallas. Y esto todo me lleva, Pedro, al lugar de Getsemaní, en la película The Passion of Christ. No por traer la película, sino por traer el momento de la escena, el momento a donde están buscando a Jesús para llevar lo que
a nosotros nos da la libertad, nos da la salvación, que fue el camino hacia la cruz para libertarnos y darnos a nosotros vida eterna. Aleluya, hermana, esta fue la flauta que yo utilicé para esa escena. Yo toqué como 50 instrumentos y de todos los instrumentos de viento que ustedes escuchan en la banda sonora de La Pasión, por la gracia de Dios, yo diría que yo soy casi el 75% de eso. Hay tres compañeros más y tres colegas más que también participaron, pero la gran mayoría, por la gracia de Dios, soy yo. El Señor a través de mí, quiero decir. Hermana, resulta que esta es una flauta de la India que yo hice con bambú que mi esposa y yo cosechamos en el bosque de bambú de Kauai, en Hawái, imagínese usted. Y este instrumento es único en el mundo. Nadie más tiene este instrumento. Hermana, yo tengo aquí 15 orificios, imagínese usted. Ahí está, ahora sí un poquito más claro. Ve, tiene dobles orificios. Y no lo puede tocar más nadie porque he desarrollado una técnica en la que yo puedo con un solo dedo tocar dos huecos, ¿ve? Entonces, y me llevó muchos años de trabajo y de acústica y de cómo construir y todo. Pero hermana, me permite sonoridades que ningún otro instrumento en el mundo puede producir. Y entonces, nunca me imaginé yo que 9 años antes de la película, Dios me pusiera en el corazón hacer estos instrumentos, que tengo muchísimos, cientos de ellos, gloria a Dios, pero yo he hecho más de 100, yo creo. Y esta exactamente es la flauta que utilicé para esa escena del Getsemaní. Esa escena, ese momento, pero me conecta mucho con Dios en el momento, porque Él pasó también un proceso en el lado humano que nos muestra que sí, que vamos a pasar esos dolores, vamos a pasar esas tristezas, esos problemas, esas situaciones, pero en medio de todo eso Dios nos ayuda y nos levanta y podemos pues vivir sabiendo de que Dios es el que está guiando nuestras vidas, el que nos está llevando por el transcurso del camino en este planeta terrenal, y de que sí, un día nos vamos a volver a reunir con todas esas personas que para nosotros tuvieron un lugar muy especial en nuestras vidas, pero de que no se han ido para siempre, sino que en un momento dado nos vamos a volver a reunir y a disfrutar nuevamente, pero en otra dimensión, en la dimensión a donde Dios se encuentra. Y eso es algo bello, es algo que nos da expectativa, porque la palabra dice que lo mejor está por venir. Las personas que piensan en el ámbito natural se equivocan, porque estamos hablando del ámbito espiritual donde habita Dios. Correcto. Y lo bonito, mi hermana, es que también vamos a tener cuerpos renovados y va a ser cielo nuevo y tierra nueva. O sea que es una realidad extraordinaria porque es espiritual, pero también tiene manifestación en un sentido hasta material. Porque fíjese usted, el Señor Jesús comió pecado después de haber resucitado. Entonces, yo me voy a meter unos sancochos buenísimos allá en el cielo. Ah, yo sí. Voy a disfrutar, pero mi hermana, increíble. Y sí quería, porque me quedé hablando mucho, es importante lo que compartimos, pero si me permite, mi hermana, no sé cómo vamos a hacer porque me pasé del tiempo ya vi. Quería mencionarte un poquito de lo que está pasando ahora. Miren las bendiciones de Dios. Terminamos nuestra gira muy fuerte por Rusia. Yo empecé antes por Latvia, haciendo un concierto allá con la Sinfonieta de Riga, que es la capital de Latvia, y haciendo un concierto electrónico. Ustedes pueden ver que tengo ahí mi cosa ya, y este cosa también electrónico aquí, además de la cosa normal mía, tengo mis aparatos
Eurorack, tremendo, como este también, analógico, de sintetizadores, porque sea otro camino que el Señor me está abriendo ahorita muy fuerte, hermana, la electrónica. Entonces, para la electrónica, donde están todos los jovencitos metidos, estoy yo ahí infiltrado también, y ese es mi próximo solo, mi proyecto solo, es en colaboración con un DJ maravilloso de Monterrey, México, que se llama Andy Waldman. Y ya tenemos 5 canciones fortísimas que Dios nos dio. Hermana, imagínense. Ahí, normalmente, en ese género hay mucho... todas esas cosas. Y Dios me ha permitido meter música de verdad infiltrada allí en ese género. Wow. Bien bueno. Con principios, hermana, mozartianos. Imagínese usted. Wow. Con procedimientos mozartianos. Entonces... es una cosa, estoy muy emocionado con ese proyecto. Usted sabe, yo tengo 4 discos solo. Los 2 primeros fueron hechos para Japón. Los últimos 2, Dios me permitió hacerlo. Yo precisamente con lo que me ha bendecido mucho, porque ahora hay muchos músicos que no tenían estudio en su casa y ahora están con problemas porque no pueden trabajar, porque ahora es que están empezando a montar. Ya yo llevo más de 20 años en esto, hermano. Entonces, bendito el cielo por eso de tener mi setup aquí en en la sala de la casa. No es sala, es un estudio que tengo aquí. Le secuestré la media casa a mi mujer, la pobre. Y eso me ha dado mucha fuerza, porque una de las cosas que también, para terminar con esto del proyecto, ellos utilizan nombres artísticos muy, muy raros. Entonces, para la cosa electrónica, yo me llamo Petros Globaltronics. ¡Oh, wow! ¡Me gusta! Sí, porque Petros es Pedro en griego, que mi nombre es Pedro, y Globaltronics, porque hay cosas de instrumentos globales, el tutú, bansuri, los instrumentos del Medio Oriente y los nuestros de andinos y todos esos instrumentos del mundo. Y encima está la electrónica también. Y yo toco instrumentos de viento electrónico como este que está aquí, que es literalmente como un saxofón, pero electrónico, hermana. Y esto es de los años 70. Este es analógico, lo llaman vintage, ¿no? Y este es el digital moderno. Y yo utilicé estos instrumentos con Hans Zimmer también. Hermano, imagínense, este instrumento, como un anillo que tengo por ahí también, que es espectacular. No solo puedo tocar como mis instrumentos acústicos de viento, pero también tengo sensores que van para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, y así, rotando sobre sí mismo. Y tengo unos controladores aquí, unas cosas espectacular. Entonces, Dios me permite ahora abrirme camino en un género, en una subcultura donde no hay mucha presencia del Señor. Y entonces es chévere, aunque yo soy mayor que ellos, meterme en el mundo de esos jóvenes y llevarle al Señor y llevarles música. Y entonces hacer presencia y literalmente hasta redimir ese género, porque la música es de Dios. La gente tiene que entender que el arte y la música vienen de Dios. Entonces, estamos muy emocionados con Andy haciendo ese proyecto. Ahorita he trabajado como en 4 películas más, hermana. Va a venir James Bond, Agente 007. El Señor me metió ahí, increíble, buenísimo. Se hizo en Londres eso. Viene SpongeBob 3, Scooby-Doo también, 5, se me olvidó Scooby-Doo también viene Scooby-Doo, está Dune, fortísimo, que va a venir después en varios, y otra cosa que se llama Hillbilly Eulogy, la eulogía de los Hillbillies, que es un libro que Ron Howard hizo, de ahí una película. Entonces el Señor me ha bendecido con eso, y otros proyectos, imagínense, estoy haciendo también los libros de la Biblia. Me ha llamado un hermano de Bakersfield, que voy a hacer un capítulo del Nuevo Testamento, creo que esta misma semana lo voy a grabar con Dutuk, y estudiando y mejorando, porque esa es otra cosa importantísima, hermana. No pasa un día en el que yo no estoy metido estudiando, ya sea con los dedos. Grabé una cosa para mis hermanos Pío y mi chico. La hija de ellos es la que cantó en This Is It de Michael Jackson, la negrita que tiene los ojos chinos. Ella es preciosa, se llama Judith Hill. Y ella es hija de Michiko, que es japonesa, y Peewee, que es negro, de Pacoima, aquí en Los Ángeles. Y ella es una música excepcional, pues.
Y entonces los padres, Piwi y mi chico, me mandaron una y los toqué con ellos, estoy en el disco de ellos que también están haciendo, porque es un momento de creatividad tremenda, hermana, para todos. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Hay algo importante que no hablé, voy a hacer un paréntesis rápido entre estas cosas modernas, nuevas que estoy haciendo frescas. El llamado a la excelencia ejerciendo y desarrollando aquello que Dios nos encargó. La gente me dice, pero Pedro, ya va, con los años que tú tienes, que son muchos, ¿cómo que tú estás estudiando todavía? Pues claro que sí, mi respuesta es, perdona, ¿usted come todos los días? Y mi hermana, yo tengo, por la gracia de Dios, estudios en Europa, graduado, con estudios especiales casi de posgrado en Suiza. Tengo mi maestría en jazz del Instituto de Arte de California. Estudio con maestros muy grandes, Ravi Shankar y otras grandes luminarias del mundo, bendito el cielo por eso. Y ¿sabe qué, hermana? Todavía tengo clase, tuve el jueves pasado y tengo el jueves próximo. Todavía estoy estudiando con la maestra Cristina Cosell. Estoy estudiando una cosa que se llama fenomenología musical aplicada. Que la fenomenología musical, como dice la maestra Cristina, es la ciencia del músico. Es una cosa impresionante, hermana, que como comunicador que soy, porque como adorador, yo soy un comunicador, yo adoro al Señor, está ese eje, literalmente ese eje vertical, y mi realidad vertical lleva consecuencias que afectan a la gente de este mundo, que me ven o que me escuchan. Y hermana, ¿qué sale de ahí? La Sale cruz. la cruz de Cristo. Ahí va. Amén. La cruz. Entonces, lo bonito de esto es que hay que estudiar, hay que prepararse. Y me llena mucho saber que puedo mejorar y disfruto crecer, disfruto aprender, disfruto cada día ser un poquito menos ignorante que cuando empezó el día. Me refresca mucho. ¿Y qué más le puedo decir, hermana? Ah, bueno, ha habido giras y cosas que estaban pautadas que ahora están en un receso. Vamos a ver cómo Dios lleva estas cosas. Pero, hermana, sí, por la gracia de Dios, estas cosas tan hermosas están pasando. Tengo, obviamente, mucho que hacer, mucho, mucho, mucho que meterme en el internet, como ustedes mismos. Acá tengo unas conferencias que quiero compartir vía internet también, a través de mi canal de YouTube y todo eso. Y hermana, seguir ejerciendo de esta manera tan multidireccional el regalo multidimensional que el Señor me encargó. Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer, una gran bendición compartir contigo este espacio del programa. Esta es tu casa aquí en OVM Gracias. Radio, OVM TV. Nos vamos a Gracias. ver muy pronto en otra Amén. oportunidad para seguir ejerciendo y hablando de las cosas de Amén. Dios y todas las novedades que tienes, tanto para la juventud, tanto Sí. para todas las edades, para seguir creciendo. Es el mejor consejo, el mejor mensaje que alguien pueda escuchar después de Okay. escuchar lo bello que es Dios para todos Amén. nosotros. Gracias Muchísimas por esta oportunidad. gracias. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Les amamos mucho. Gracias, hermana. Pedro, yo quisiera darte estas breves palabras para finalizar el programa. Si quieres compartir a dónde es que las audiencia puede adquirir tu música, dónde puede buscar tu música. Yo sé que las plataformas son evidentes, pero quiero que tú las digas. Gracias, mi hermana. Aprovecho de verdad, agradezco mucho. Número uno, mi página de internet es pedroflute.com. Es como flauta en inglés, FLUTE, pedroflute.com. Es muy completo, muchísima información allí y ahí también pueden conectar con la cosa de mis discos. Obviamente, la más importante es CD Baby y está iTunes también. Ahí pueden conseguir la música que el Señor me ha dado y hay muchas otras cosas. Pero lo más lindo es eso, es poder compartir nuestra realidad y hasta utilizar los medios que muchos utilizan nada más que para hacer dinero o para compartir sinvergüenzura. Nosotros podemos hacer cosas como esta, que edifican y elevan el espíritu. Estoy en Instagram también, perdón. No vayan para Pedro Flute en Instagram, no. Pedro Eustache, una palabra. Pedro Eustache, los dos pegados, mi nombre y el apellido, por favor. Si me pueden seguir en Instagram, yo también estoy en Facebook,
tengo como, bueno, pues mías 3 páginas y luego hay 3, 4 más que gente inventó para mí, que yo las utilizo, pero no soy yo. Pero sobre todo Instagram, si pueden por favor seguirnos y apoyarnos en Instagram, sería muy bonito, mi hermana, de verdad. Y agradezco muchísimo la bendición que me permite poder compartir estos minutos tan extraordinarios. Perdona que hablé tanto, hermana, me disculpa. Pedro, yo siempre te dije desde el inicio que este es tu espacio, este es tu tiempo. Gracias. Para la audiencia y para todos nosotros. Escucharte. Gracias. A ti es una bendición. La verdad que es una vida de tantas historias, tantas anécdotas de parte de Dios, tantos talentos, tantos instrumentos. Es algo extraordinario. Gracias, gracias por hacer lo que haces. Gracias por haber escuchado a tu esposa. La bendecimos donde quiera que esté. Yo sé que está por casa, por algún lugarcito allá. En la próxima oportunidad que compartiremos juntos, yo quiero que ella esté. Yo quiero escucharla. Ay, a ella. A ella no le gusta eso, pero voy a tener que convencerla, porque ella es muy, muy tímida, hermano. Bueno, tú sabes que nosotros cuando nos ponemos a orar, Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Qué bonito. Así sería que ella bonito. Que se vaya preparando. Muy bien, mi hermana querida. Gracias, Pedro. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama tu esposa? Sara, S-A-R-A. Sara como en español. Amén. Sara Eustache. Sí. Qué lindo, es bíblico. Bueno, muchas gracias a ambos. Bendiciones, hermanas. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Sara. Y gracias a Dios. Gracias a todos ustedes. Los amamos muchísimo. Y espero que se hayan edificado en muchas áreas de sus vidas. Eso es lo que anhelamos cuando hablamos de nuestro Señor. Que ustedes puedan seguirlo a Él, buscarlo a Él, para que sus sueños también se hagan realidad en sus vidas. Así que nos vemos en la próxima edición de este bello programa Compartiendo la Visión, edición especial para todos ustedes.
Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión. Thank you.